Hola, buenos días, Eisfer Duro aquí de nuevo. Hoy os voy a hablar un poquito sobre la vitamina B12. Me han hecho algunas preguntas sobre lo que pienso yo alrededor de la vitamina B12 y si tomo suplementos o si yo me confío totalmente en la Mira, sobre la alimentación. vitamina B12 hay mucha opinión, Sí, muchas yo creo que teorías. primero tenemos que entender un poquito lo que dicen la mayoría de la gente hoy en día o que ha creado esta polémica, ¿no? Alrededor de la vitamina B12, y es que, claro, como vegetariano y vegano, no podemos absorber y obtener la vitamina B12, porque la fuente de esta vitamina es en la carne o los productos del reino animal, los huevos, los lácteos, y etcétera. Y claro, con una dieta vegetariana o una dieta vegana no comemos esto, y así que no podemos beneficiarnos de la vitamina B12. La vitamina B12 no es así, que todos los animales ya lo tienen en sí, en sus cuerpos, ¿no? Es que son microorganismos que se encuentran en la tierra, y claro, la teoría es que la vaca y el animal va ahí comiendo en la tierra, y claro, la césped y todo eso es sin lavarlo, así que estos microorganismos entran en el sistema del animal y después en nuestro plato con la carne en nuestro cuerpo. cuerpos, ¿no? Entonces, si es fuentes de los animales, pero ahí también creo que es muy importante preguntarse qué comen los animales hoy en día, qué comen los animales que después terminan en nuestro plato. Yo no creo que están en una pradera ahí comiendo todo libremente, todo felices. Yo creo que comen más mierda que nadie. Mucho pienso, sí, lo más barato posible. Y al final acabo, no creo yo que toman nada de estos microorganismos que se encuentran en la tierra. Pero esas son opiniones mías. Hay muchas otras causas que también pueden llevar a una falta de vitamina B12, no solo una dieta vegana vegetariana, como dicen. Pero también hay estudios que señalan que hay otras causas que pueden llevar a una anemia. Muy importante entender que una falta de vitamina B12 es muy grave para la salud y nos puede llevar a enfermar bastante, ¿eh? Una anemia muy grave y hasta puede llegar a dañar nuestro sistema neurológico. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero como hay tantas teorías y hay tantas especulaciones y además, yo siempre recomiendo un suplemento vitamínico de vitamina B12. Vamos a ver, no nos hace daño, entonces siempre mejor prevenir. Así que pensé yo. Así que un buen suplemento, por ejemplo Solgar, una marca que tiene un suplemento de vitamina B12 de origen vegetal, ¿no? Entonces es apto para veganos. Eso es muy importante, encontrar una buena vitamina B12 apto para veganos y que no sea del reino animal. Alimentos que dicen que tienen mucha vitamina B12 en sí, hombre, las algas especialmente, tenemos la espirulina, por ejemplo. ¿Qué pasa con la alga espirulina? Que ahí estamos otra vez. Hay muchas teorías ahí que dicen que no es una vitamina B12 que podemos absorber y beneficiarnos de la alga espirulina, que es una vitamina B12 falsa, ¿no? Entonces no podemos confiar en comer muchas algas y pensar que, uy, 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 qué bien, estoy comiendo algas y ahora voy a beneficiarme de la vitamina B12. Pero otra vez, os invito a estudiar el tema más cerca y por favor, si estáis planeando, si sois vegetariano o vegano, si tenéis estas dudas, por favor, ponos a estudiar porque en la dieta vegetariana, No, en la la gran dieta polémica, vegana, ¿no? de la vitamina B12. Así que por Entonces, favor, os invito a estúdialo. investigar por vosotros mismos. Investiga más cerca de la vitamina B12. Hay mucha información hoy en día con internet y con las redes sociales, siempre se puede preguntar gente con más experiencia. Pero yo creo que lo más importante es que antes de tomar cualquier decisión de dejar tomar un suplemento, por ejemplo, investiga y crea tu Ok. propia Mira, opinión. yo voy a dejar aquí abajo un poquito más de información sobre Solar, el suplemento ese que hablé antes. Y además, por favor, haz comentarios aquí abajo. A mí me encantan los comentarios. Y si tenéis otros temas que os gustaría que hablase, por favor, también coméntalo y más por delante hago una grabación o un vídeo también con esos temas. Si os ha gustado el vídeo, también os pido por favor, pincha aquí abajo un me gusta, que eso me hace muy feliz y me motiva a seguir haciendo esas cosas, ¿no? Eso era todo por hoy.
vitamina B12, tomamos un suplemento, investigamos por nosotros mismos hasta que llegamos a crear nuestra propia opinión. Ok, hasta luego.